Hace 5 años la lana no tenía ningún valor. Pero había que esquilar igual las ovejas. O sea, las ovejas se esquilaban y con la lana no había ningún valor, no había ningún destino. Simplemente se la quemaba para que no ocupe volumen y espacio. De Manos de Palabra hoy es una organización, hoy es una gran alianza estratégica en donde están involucrados desde productores primarios, en nuestro caso productores de fibra, hay talleres de hilatura, hay talleres de confección y también canalizadores, que son los que se ocupan de colocar el producto en el mercado. La cosa no es, yo hilo, hago tantos kilos de lana y me pagan esta cantidad de lana. No, nosotros somos miembros de una asociación, digamos, tácita, ¿no? En donde todos nos comprometemos éticamente de distintas maneras. Cada uno con lo que puede, con lo que cuenta, con lo que se le ocurre también. El grupo es muy terapéutico, porque es un grupo muy especial, es un grupo donde hay valores humanos muy fuertes y que realmente funciona como una comunidad, donde yo siempre siento que hay un sentido de nosotros por encima del yo, ¿no? Además interrelaciona gente que probablemente nos hubiera... No es fácil de interrelacionar, hilanderas con productores o artesanas con productores. Si no fuera por esta cadena de valor, no estaríamos tan en contacto como lo estamos ahora a través de la materia prima. Lo lindo de todo esto es que el INTI nos ha unido, nos ha organizado, nos ha dado herramientas para profesionalizar nuestros oficios. Pero a su vez, de a poco, nos ha estado dando autonomía para poder nosotros saber cuáles son las herramientas reales que tenemos que tener para ser independientes. Tenemos, digamos, un esquema de bancos en red, le llamamos, ¿sí? Triangulando la relación, ¿sí? Facilitando que pasen los materiales de un eslabón a otro, articulando económicamente nosotros entre ellos. Vienen los grupos, sus representantes, a solicitar los materiales al banco central, digámoslo, es este banco de insumos estratégicos. En este lugar, en mi casa, tenemos el banco de hilados y banco de fibras. Aquí llegan los miembros del grupo a retirar cuando necesitan materia prima y entregan sus hilados. Muchas los venden en forma particular también. Y después, en el momento que ya se comercializó ese hilado, que ya lo transformó en hilado y lo vendió, paga en efectivo, se ingresa para poder volver a comprar más material, ¿no? Siempre tenemos que ir manteniendo ese capital inicial. Hemos tenido muchas capacitaciones con respecto a teñidos, a diseño de prendas, comercialización. Fuimos mejorando lo que es la materia prima. Yo antes trabajaba con lanas muy sucias. Lo que hilaba, trabajaba con lanas muy sucias. O sea que cuando tejía eran unos chales todos enroscados, horribles, con olor, con mucho olor a oveja. Entonces el camino de las lanas va a ser un recorrido que va a poder hacer el público por las sierras, que va a tener obviamente un sentido turístico importante. En este recorrido se van a poder conocer los talleres demostrativos, los talleres boutique y los puntos de venta, estimulándonos entre nosotros y creando fantasías y de esa manera poder llegar a algo propio, a un estilo propio de la zona. Del camino de la lana, que se puede encontrar el estilo y la personalidad de Manos y de Palabra en ese camino. Todas compartimos los mismos ideales, los mismos sueños, las mismas ganas de trabajar, de aprender. Es un trabajo primero tan creativo, lo podés hacer en tu casa, te podés dedicar a tus hijos. Me encantó que se revalorizara
el trabajo de la mujer y que se considerara que uno tenía un taller en la casa. Lindísimo trabajar acá porque no sabes lo que es con este hogar prendido en el invierno, la rueca, el tejido, es una maravilla. Cuando estoy al lado de la salamandra en invierno, calentita, con el mate al lado, estoy chocha de la vida. Digo, qué buena opción fue esta. Estoy en el lugar que tenía que estar.